1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 97%. Talleres y cocheras. Se avanzan los trabajos de las instalaciones para el torno rodero, edificio para simuladores y cabina de pintura. Apoyo Delta. Continuamos con los trabajos del tope sísmico para garantizar la estabilidad del viaducto en caso de sismos. Autosimbra 1. Se realizan actividades de armado de acero de refuerzo en la sección inferior del cajón. El ciclo de construcción de cada trabe entre apoyos tiene una duración de 3 semanas. Terracerías 2. Avanzamos en la perforación, armado y colado de pilas para cimentación de la losa de apoyo. Terracerías 3. Continuamos con el corte en roca, formación de plataformas de terracerías y colado de losas de desplante para la próxima construcción de la vía. Viaducto 4. Continuamos con los trabajos de desimbrado del tramo colado para preparar el avance al siguiente claro con la autosimbra. Tramo 2, 4.7 kilómetros. Este año se concluyó la obra civil del tramo 2 y se tiene previsto concluir la del tramo 1. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha, 52%. Se asignaron recursos federales para la reactivación inmediata de las obras. Vía, catenaria y obra electromecánica, 57.7 kilómetros. Avance a la fecha, 43%. Se continúa con la topografía necesaria para la instalación de la vía y catenaria, así como con la construcción de cuartos técnicos en la zona del portal poniente. En los trabajos del Tren Interurbano México-Toluca participan diversas especialidades de la construcción para avanzar en los frentes de la obra. Gobierno de México.